Good morning, everybody. Welcome to the English class. Let's begin with our activities for today. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Let's begin with our activities for today. So, the principal topic is simple past. Yeah, simple past. Vamos a cantar un poquito. Una canción que la verdad tiene todos los elementos del simple past. Voy a poner primero la canción con subtítulos, tanto en inglés como en español. Y luego iremos ya estudiando los verbos que aparecen en la misma, ¿ok? Verbos regulares, verbos irregulares, el positivo, el negativo, ¿ok? Pay attention. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my because I was loved by you. You were my strength when I was weak.
Esta canción es perfecta para conocer los verbos. Mira aquí. Pay attention. You remember, my friend, that we have two types of verbs. Yes or no? Regular verbs. And irregular. Yeah, my friend. So, for example, ¿qué verbos regulares encontré en la canción? ¿Y qué verbos irregulares encontré en la canción? Tengo que poner un reto, ¿correcto? Atento, lápiz y papel a la mano. Lápiz y papel a la mano. ¿Ok? Lápiz y papel a la mano. ¿Ok? Voy a ponerte la canción. ¿Ok? Voy a ponerte la canción. Y tú vas a tener que escribir allí en tu cuaderno cuáles son los verbos regulares e irregulares, porque luego haremos una lista, ¿correcto? De cuáles eran los regular verbs y cuáles eran los irregular verbs. Te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Los regular verbs. Dime. Pero no se vale interrumpir, no se vale interrumpir. El profesor está hablando. No hay que interrumpir, por favor, levanta la mano o escríbeme en el chat. Si es una emergencia, quieres ir al baño, escríbeme en el chat, ¿correcto? ¿Sí? Bien, te decía entonces, vamos a ver la canción una vez más y escribe ahí en tu cuaderno una lista de regular verbs, verbos regulares, y una lista de irregular verbs, ¿correcto? ¿Sí? Y luego lo pondremos aquí en esta pizarra, cuáles eran los regular verbs y cuáles eran los irregular. Te doy una pista. Todos los verbos regulares son aquellos que terminan en Gretel. Tu micro, mami. En ED, correcto. Todos los verbos regulares son en ED. Y Matías Mota. Profesora, ¿y me escuchas? Ahora sí, loud, clear, fuerte y claro. Matías Mota, ¿y qué pasaba con los verbos irregulares? Cuéntame. Que cambia su estructura, profesor. Los verbos irregulares cambia su estructura. Correcto, genial. Vamos a cantar entonces la canción, ¿ok? Vamos a cantar entonces la canción. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever. Out of reach, you still.
because you loved me. Okay, bien, comenzamos. Regular verbs. Levanta la mano, activa tu micro en orden y cuéntame, ¿qué verbos regulares llegaste a observar? Gretel, Alessandra Silvestre, Alessandro Ventosilla, cuéntenme los regular verbs que hayamos encontrado. Uno por uno, Gretel. Believed. Sorry. Believed. Gracias. Matías Mota. Loved. Loved. No se pronuncia la E de hijo. Suena como una ligera tch, loved. Alessandro Ventosilla. Lifted. Lifted. Yeah. ¿Quién más? Gretel. Alessandra Silvestre, cuéntame. Carried. Yeah, good. ¿Qué más? Matías Mota, Gretel, cuéntenme. Lifted. Ya está, lifted. Gretel. Lift. Lift. Gracias. Okay. ¿Estaba lift? ¿O lo estás confundiendo con lifted? ¿Aparecía el verbo lift? ¿Students? ¿Aparecía el verbo lift? No aparecía. Ok. ¿Qué verbos irregulares aparecían? Aparecían muchas veces el was. Aparecían muchas veces el were, ¿no, chicos? Mira, Matías Mota. Verbos irregulares, levanten la mano. Verbos irregulares. Said. ¿Cuál? Said. Yeah, said. Ok, yo encontré más, ¿eh? A ver, si no voy a tener que ponerles de nuevo la canción. Hay muchos verbos irregulares que aparecieron allí. Was, were, had, found, said. También apareció el verbo so. En realidad muchos verbos aparecieron. Encontré. Teacher, yo Alessandro Ventosilla tengo otro verbo regular. A ver, cuéntame. List. ¿Cuál? List. ¿Cómo se escribe? Eset. ¿Cuál verbo? No te entiendo, hijo. Deletréalo. ¿Listen? Alessandro. Blessed. No te entiendo. Escríbelo en la pantalla, hijo. Alessandro, escríbelo. Bien, y el resto nada. Pablo Quispe, Marco Soto, Alexandra Aliaga, Bianca Valles. Nada. Adriana Gutarate, no participan de la clase. Pero sabes que yo solamente digo así. Ok. Creo que Alessandro no me escuchó. Ah, no, sí, me lo escribió en el chat. Blessed. Muy bien, hijo. Muy bien, papi. Muy bien. El verbo blessed, bendecir. En pasado, bendecido o bendito. Good. Lo pongo por última vez. ¿Ok? Lo pongo por última vez. Atento. Pongo por última vez la canción con los verbos en pasado simple. For all those times you stood by me. For all the truth that
you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my strength when I was weak. You were my Luis Elías, cuéntame. Yo tengo miedo de que esto sea repetido, pero bueno. Lift. Ya lo tengo aquí. Lifted. Ya lo tengo allí. Oh, ok, good. Por eso tenía miedo de que fuera repetido. No, ya no se podía repetir. Chicos, sabíamos muy bien
que esta estructura se podía trabajar de dos formas, in affirmative. Oh, come on. In affirmative, in negative, y en question form. Yeah, you remember, my friends. For example, I say, okay? Pay attention. For example, I say, she loved me. Okay? Ella me amó. En negativo, she didn't love me. Yes or no? In question, did she love me? Good. Listen. Puedo observar, chicos. Puedo observar que el verbo solo ha cambiado. A ver, otro color que se note más. ¿El verbo ha cambiado cuándo? ¿Alguien se dio cuenta? El verbo solo cambia cuando está en positivo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? El verbo solo cambia cuando está en positivo. Cuando el verbo está en negativo, no cambia, chicos. ¿Correcto? ¿Sí? Y cuando el verbo está en pregunta, tampoco cambia. ¿Entendemos? Yeah. A ver, reto del día. Challenge significa reto, ¿correcto? Challenge, reto. Préstame atención, chicos. Necesito tres oraciones en positivo y negativo y pregunta, utilizando cualquiera de estos verbos. Pero hay que tener cuidado con was y were, ¿ya? Con was y were no, con todos los verbos menos con was y were. A ver, te voy a dar 10 minutos. Todos me van a tener que responder. Hay algunos que apagan la cámara y no participan. Ponen la cámara para otro lugar y no participan, no están atentos. Te voy a dar 10 minutos. Escribe tres oraciones, así como yo he hecho mi ejemplo, en positivo y negativo y pregunta, pero tú escribe tres, ¿correcto? Yo he hecho una, atento chicos, esto es solo una, ¿correcto? Tú tienes que hacer 1, 2 y 3, con cualquiera de los verbos que están allí. Menos con was y con were. A trabajar.